Esta noticia es presentada por Odonto Excellent. Bueno, Diego, acompañando un poco de este aniversario aquí en el Distrito de La Paz. Sí, así mismo estamos, ¿verdad?, en el 36º aniversario del Distrito de La Paz, donde tenemos grandes amigos, principalmente la intendenta también. Es compañera también mía en el doctorado que hemos culminado y venimos trabajando hace tiempo realmente por desarrollar también las políticas públicas, todos los programas también de gobierno que nosotros tenemos del gobierno departamental, trabajando en forma mancomunada con la municipalidad ya hace tiempo y aprovechar, ¿verdad?, felicitarle a toda esta comunidad laboriosa, realmente un orgullo para el departamento de Itapúa, el Distrito de La Paz, y esperemos también que vayamos siempre trabajando de esta manera, ¿verdad?, forma mancomunada para el desarrollo de la comunidad. La integración entre los municipios, la gobernación de Itapúa ha dado sus frutos. Sí, totalmente, ¿verdad? Acá la única manera, no hay un secreto, ¿verdad? La única manera de salir adelante de todo juntos es trabajando de manera mancomunada y Itapúa es un ejemplo en eso, ¿verdad? Tenemos la Asociación de Intendentes de Itapúa, que aglomera los 30 distritos. Y realmente es una de las asociaciones a nivel país que mejor trabaja también. Y eso se da gracias también a la calidad de gente que tiene el departamento de Itapúa y por la característica misma también de ese crisol de razas que hace que nosotros podamos realmente nutrirnos de lo mejor y aportar también siempre desde todas las instituciones para que se sigan fortaleciendo esos lazos. Esta integración es algo que también se pretende traspolar a la Junta Departamental a través de su candidatura. Sí, totalmente, ¿verdad? Nosotros trabajamos y como digo siempre, ¿verdad?, estamos siempre presentes en los 30 distritos buscando siempre también trabajar de manera articulada y que de la gente salgan también las propuestas, los proyectos que se deben de realizar en cada distrito. Como encasillado, ¿verdad?, a los 30 distritos. Se tiene que trabajar de manera armónica y para eso hay que escucharle también a la gente, ¿verdad? El clamor de la gente es siempre importante sentir, escuchar y eso bajar a las políticas públicas para que también sean efectivos todos los trabajos que se vayan a realizar desde el gobierno departamental y la Junta tiene también ese deber, ¿verdad? Cada concejal debe de salir, escucharle a la gente, trabajar, estar al lado de la comunidad y esa es la manera que nosotros conocemos el trabajo y vamos a seguir trabajando de esa manera desde la Junta también.